Tardes, estamos desde Llanocentro en Villavicencio y nos estamos conectando nuevamente con el simposio en orquídeas y biodiversidad organizado por el equipo de biología. En este caso tenemos a Alexander, pero también Nicole está ahí pendiente con la otra ponencia que ya se viene en la otra sala. Y es que el día de hoy tenemos el placer de presentar a James. Y ahorita Alexander le hace una presentación a James de todo el trabajo que ha hecho. Pero quiero resaltar de que hoy tenemos una agenda completa para que no se despeguen de las 2 hasta las 8. Entonces los dejo aquí con el equipo de biología que va a presentar a James y va a hablar de todo lo que tiene que ver con orquídeas en un sector muy especial que después de que pase todo esto, seguimos para allá. ¿Listo, James? Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Entonces, bienvenidos a todos a este segundo bloque del Simposio de Orquídeas y Biodiversidad del Perú. Para mí es un gran gusto presentar hoy día a nuestro ponente, ¿sí? Él es James William Tito Nina. Él es de Abad del CUSO. En el amortiguamiento de Machu Picchu, aquí en Cusco. Entonces, William, cuando tú quieras, puedes empezar. Ya, muchas gracias. Voy a empezar con la... Ya. Gracias. Voy a empezar con la presentación programada para el día de hoy. Muchas gracias, ¿no?, por esta gran oportunidad que me han dado. Yo soy James William Tito Nina, ¿no?, estudiante de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En esta oportunidad yo les tengo que presentar la ponencia, ¿no?, Orquídeas de los Bosques Montanos de Huamampata, Zona de Amortiguamiento, Santuario Histórico de Machu Picchu. Ya. Y nuestro área de estudio, ¿no?, se encuentra ubicado en aquí, ¿no?, lo que es en el país de Perú, en la región de Cusco, exactamente en la provincia de Urubamba y la provincia de la Convención. Y en este lugar, exactamente como podemos ver en el mapa, ¿no?, se va a encontrar el santuario histórico de Machu Picchu. Pasando, ¿no?, nuestro área de estudio, ¿no?, exactamente está donde está marcado, Pacha Conservancy, Huamampata, es el lugar donde hemos hecho el estudio, y justamente en aquí se encuentra, ¿no?, el santuario histórico de Machu Picchu, la ciudad de aguas calientes, ¿no?, donde este lugar es muy conocido, ¿no?, a nivel mundial, y nuestro lugar de estudio está aquí, ¿no?, en esta vertiente, ¿no?, lo que es en la cuenca del río Lucumayu, y podemos observar, ¿no?, lo que es aquí al nevado de la Verónica, a los pastizales altoandinos, a los bosques enanos, a los bosques montanos, ¿no?, como ustedes pueden observar en esta imagen, ¿no? Y entonces todo este valle, ¿no?, es una gradiente altitudinal, como ustedes pueden observar, de varios tipos de ecosistemas, ¿no? En especial, ¿no?, para este grupo tan diverso de las orquídeas, ¿no?, podemos encontrar en estos bosques montanos. Y también, ¿no?, como ustedes pueden, en este valle está, en la parte más baja encontramos a los 1500, y la parte más alta, ¿no?, encontramos a los 4200, ¿no? Este valle es netamente, ¿no?, se hace cultivos, ¿no?, de cultivo de café, coca, frutales, ¿no? Y la expansión
de estos cultivos, ¿no? Y también está causando muchos daños, ¿no? A estos bosques montanos, ¿no? Que se tienen en este valle. Los bosques montanos, ¿no? Son ecosistemas únicos. ¿Por qué digo eso, no? Porque son ecosistemas donde hay bastante cobertura vegetal, bastante nubosidad. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Podemos observar helechos arborescentes, podemos observar árboles, ¿no? Tanto en angiospermas, gimnospermas, y la gran diversidad de plantas epífitas, ¿no? Dentro de ellos encontramos a las orquídeas, encontramos a las líquenes, a los musgos, a las hepáticas, y así, ¿no? Un grupo más de plantas epífitas, ¿no? De mayor dominancia, ¿no? En estos bosques montanos, ¿no? Y también, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Esta es la cuenca, ¿no? Del río Lucumayo, y justamente nuestro área de estudio, ¿no? Se encuentra en aquí, en este valle, ¿no? Donde ustedes pueden ver, donde es un bosque secundario, es un bosque en recuperación, y la parte alta, ¿no? Es un bosque, ¿no? En buen estado de conservación. Y justamente, ¿no? Si es que ustedes se dan cuenta, ¿no? La margen derecha de este valle es un bosque seco y la margen izquierda es netamente bosques montanos, ¿no? Y lo más afectado en este tipo de bosques es esta margen, ¿no? El bosque seco, ¿no? En el bosque seco, anualmente hay muchos incendios y imaginemos, ¿no? Cuánta diversidad se está perdiéndose en esto, ¿no? Y siguiendo, ¿no? Con la ponencia, ¿no? ¿Cuáles son estas amenazas de las orquídeas que hay en este valle, ¿no? Como podemos observar en la parte media es la fragmentación de hábitat, ¿no? Por la agricultura. Y entonces, ¿no? Podemos observar en aquí podemos observar, ¿no? Los helechos arborescentes y también tantos árboles, ¿no? Tantos árboles que se ha tumbado, ¿no? Para poder hacer esta agricultura, ¿no? Y en estos árboles había una gran cantidad de especies epífitas, ¿no? Especialmente a las orquídeas. Y también los cultivos, ¿no? Ilegales que hay de té, ¿no? El té actualmente, ¿no? En esta provincia antes era rentable, ¿no? Y actualmente estos cultivos de té han sido abandonados. Y al ser abandonados, ¿no? Han crecido tan grande y no deja espacio, ¿no? Para que este bosque pueda degenerarse, ¿no? Y también la construcción de la carretera, ¿no? Ha causado también mucho, ¿no? Al momento de construirse, al momento de hacer ampliación, ¿no? De esta carretera, se ha destruido, ¿no? Muchos árboles, ¿no? Dentro de ellos habían muchas orquídeas. Bueno, una experiencia de conservación que hicimos, ¿no? Aquí en Huamampata, ¿no? En Pacha Conservancy, ¿no? Al poder empezar el proyecto, ¿no? Vimos, ¿no? Que en el lugar era ganadería, ¿no? Y al ver esta ganadería, ¿no? Podemos ver acá un corral de ganados. Y eso hemos usado, ¿no? Para poder construir una estación biológica, ¿no? En ahí, ¿no? Para poder ahí trabajar, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en aquí, ¿no? Estamos construyendo, ¿no? Un tipo de terrazas, ¿no? O tipos andenes, ¿no? Como hacían anteriormente los incas. ¿Para qué? ¿Con qué fin hemos hecho esto, ¿no? Con el fin de crear aquí terrazas para la conservación in situ de orquídeas. ¿Cómo es eso, no? Que durante la construcción de la carretera se ha ido destruyendo árboles, hábitats y las orquídeas estaban tiradas por el suelo, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros, ¿no? Hemos rescatado todas estas orquídeas, ¿no? Que estaban afectadas por la construcción, por el asfalto de la carretera y las hemos traído aquí, ¿no? Como ustedes pueden observar, las hemos traído y las hemos plantado, ¿no?
y les hemos buscado un hábitat, ¿no?, donde ellos puedan vivir felices. Y es aquí, ¿no?, el producto, ¿no?, donde en cada terraza, ¿no?, tenemos una diversidad de especies, ¿no?, rescatadas, ¿no? También podemos ver aquí en la parte superior, ¿no?, a las Helianthus, ¿no? Pasando, ¿no?, y al final, ¿cómo quedó, no?, nuestro jardín de orquídeas, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no?, en aquí, podemos ver las Phragmipedium, haciendo, ¿no?, el mantenimiento, esa limpieza que ellos necesitan, ¿no?, para estar muy bien. Y también acá podemos observar a nuestros visitantes, ¿no?, viendo, ¿no?, esta gran variabilidad floral, ¿no?, que presentan las orquídeas. Y así, ¿no?, pueden ver las terrazas que se ha hecho para esta conservación in situ de orquídeas, ¿no? Acá podemos observar la Sobralia cetígena, ¿no? Aquí también podemos ver más andenes y aquí podemos ver, ¿no?, a Phragmipedium caudatum, ¿no?, que es una de las orquídeas, con flores más grandes, ¿no?, que tenemos en el lugar. Y también a las miniaturas, ¿no?, a las estelis. ¿Cuáles eran los objetivos al final de esta investigación, ¿no?, que hemos hecho? Es determinar, ¿no?, la riqueza de las orquídeas desde los bosques montanos, de Huamampata, zona de amortiguamiento, santuario histórico de Machu Picchu. ¿Cuáles fueron las metodologías, ¿no? Los métodos de campo fueron muestreo por búsqueda intensiva, hemos hecho transectos, una revisión de datos existentes, métodos de gabinete y la determinación taxonómica. ¿Y cuánto tiempo, ¿no?, duró este trabajo de investigación en determinar esta riqueza, ¿no? Duró un año y medio, ¿no? Hasta diciembre del 2019, ¿no? Les voy a mostrar los resultados, ¿no?, que he obtenido, ¿no?, base de evaluaciones de campo y literatura especializada teníamos, ¿no?, desde las orquídeas más pequeñitas, ¿no?, que tenemos en el área, hasta las orquídeas con floraciones más grandes, ¿no?, como Phragmipedium caudatum, a la Stelis tricardium, ¿no? ¿Cuál fue, ¿no?, esa riqueza de orquídeas, ¿no?, de Pacha Conservancy, lo que ya se trata de Huamampata, ¿no? La mayor diversidad de especies, ¿no?, tienen el género Pleurotalis, después viene Epidendrum, las Estelis, el género Maxillaria, después el género Cirtuquilo, ¿no? Son los más dominantes, ¿no? Son los más diversos en especies. Y las menos en especies serían, ¿no?, Góngora, Galiotia, Gobenia, Trichosalpix, Anguloa, Pontieva, ¿no? Las que tienen menos cantidad de especies, ¿no? En realidad, una especie, por ejemplo, Stenoptera, ¿no?, que solamente ha reportado una sola especie, ¿no?, para el lugar, ¿no? Y en este lugar, ¿no?, encontramos, ¿no?, 35 géneros, ¿no?, repartidas en 101 especies. Y también tenemos, ¿no?, nuestras orquídeas endémicas de Pacha Conservancy o Huamampata, ¿no?, netamente, ¿no?, que es el lugar exacto, a Brachionidum Machu Picchuensis, ¿no?, que es una orquídea, ¿no?, que solamente fue encontrada, ¿no?, para la cuenca del Vilcanota, ¿no?, justamente donde está la ciudadela inca de Machu Picchu, igualmente, ¿no?, a Baskerville Machu Picchuensis, ¿no?, y nosotros lo hemos encontrado en este lado del valle, ¿no?, en la zona de amortiguamiento, ¿no?, al santuario histórico de Machu Picchu. También encontramos a Epidendrum Glislainae, ¿no?, que recientemente fue descrita, ¿no?, en el 2019, ¿no? También lo volvimos a encontrar nosotros, ¿no?, en el área donde estábamos trabajando. También tenemos, ¿no?, Epidendrum Bokei, ¿no?, que solamente había sido reportada al Huayna Picchu, ¿no? También lo encontramos en nuestro área de estudio, ¿no? Y eso es lo principal, ¿no? Realizar una conservación in situ, ¿no?, de estas orquídeas endémicas, ¿no? Y también orquídeas representativas, ¿no?, tenemos en el lugar, ¿no? Tenemos a Prostechia farfani, Pleurotalis loranthophilia, y esta Pleurotalis también, ¿no?, que no hemos podido identificar la especie. A Sobralia cetígena, ¿no?, que es una orquídea, ¿no?, que florece solamente un día, dos días, ¿no?, y se pierde la flor. Acronia, que es una orquídea bien, bien interesante. A Stelis tricardium, ¿no?, como después pueden ver, ¿no?, qué gran belleza floral tiene, ¿no? Y son una de las orquídeas más pequeñitas, ¿no?, que tenemos, ¿no?, de menor tamaño, ¿no?,
Y si ustedes se fijan bien, ¿no? ¿Qué forma tiene, no? Podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Y en realidad yo lo que observo sería acá la cara de un monito, ¿no? Aquí en esta orquídea, ¿no? En Stelis tricardium. Tenemos otras Stelis, Sobalia dicotoma, ¿no? Que Sobalia dicotoma es una de las orquídeas de mayor tamaño, ¿no? Porque sus cañas pueden medir hasta 5 o 4 metros. Aprostequia vespa, ¿no? Que tiene su floración durante todo el año, ¿no? Aquí en el lugar. Orquídeas representativas más, ¿no? Que tenemos, ¿no? En este lugar, en Huamampata, Cistoquilum volubili, ¿no? Cistoquilum miantum y varias especies, ¿no? De Cistoquilum encontramos. Y en realidad, ¿no? Al ver estos Cistoquilum así en forma vegetativa o sin flor, todas son muy, muy parecidas, ¿no? Todas son muy, muy parecidas y al momento cuando estas orquídeas comienzan a florar, recién podemos descubrir, ¿no? De qué especie estamos hablando, ¿no? Y ahí en estos monitoreos, ¿no? Que hacíamos una vez al mes, nos dimos con la sorpresa, ¿no? Que son varias especies. También encontramos a Otoglossum Weber Bauerianum, ¿no? Sudamericans locusta, Silobium, Oncidium scanso, que es una especie epífita, ¿no? Helianthus conifer, ¿no? Que es una especie terrestre, ¿no? Que mayormente es polinizada por picaflores. La gran diversidad, ¿no? Que presenta también el género Epidendrum, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Al Epidendrum secundum, ¿no? En sus tres formas, ¿no? En rosado, amarillo, rojo, anaranjado. Y aquí presentamos un híbrido, ¿no? Un híbrido de Epidendrum secundum. Acá mostramos Epidendrum syrinctirsus, Epidendrum roncanum, ¿no? Que es una especie epífita, ¿no? Que acá tenemos en nuestra área, ¿no? En mayor cantidad se encuentra, ¿no? Epidendrum sofronites, Epidendrum funki. Y esta Epidendrum SP me hizo para mí interesante, ¿no? Porque la mayoría de las Epidendrum tienen flores, creo que están en la posición terminal de la planta, ¿no? En apicales, ¿no? Pero esta Epidendrum, ¿qué pasa, no? Que las flores salen de la caña misma, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no? Acá tenemos también a Epidendrum paniculum urbanbensi, ¿no? Que es uno de los Epidendrum de mayor tamaño, ¿no? Puede llegar hasta 2 metros, 3 metros. Epidendrum SP2, ¿no? Que es una de las Epidendrum, ¿no? De menor tamaño que he podido encontrar, que es epífita. Tomamos una buena foto. Epidendrum orbiculatum. ¿Y qué rarezas sin orquídeas hemos podido encontrar en este lugar, ¿no? Hemos podido encontrar al género Stenoptera. Nos fue bien raro encontrar a Stenoptera. ¿Por qué? Porque estaba entre los musgos, ¿no? Y si nos fijamos bien en la hoja, ¿no? Presenta un nervio principal y nervios secundarios en la hoja. Y cuando vemos sin flor esta planta, no imaginamos que es una orquídea, ¿no? Y al momento cuando vemos esta planta con flor, nos damos la gran sorpresa si es que es una orquídea. Y también por las raíces que presentaba, ¿no? Y al buscar una referencia bibliográfica, ¿no? Nos dimos cuenta que estamos hablando del género Stenoptera, ¿no? Que actualmente recién tiene descritas como 10 especies nada más. Entonces, acá también otro, ¿no? A Cryptocentrum, ¿no? Que es una de las orquídeas que más me gustó también a mí, porque la encontramos, ¿no? En los musgos, ¿no? Epífitas en los árboles, ¿no? Y solamente encontramos un solo individuo de esta. Como ustedes pueden ver, ¿no? Así es el hábito, ¿no? De esta planta. Y también encontramos a Cranichis, ¿no? Cranichis, que es una orquídea sin flor. Si vemos la planta sin flor, podríamos confundirnos que es una planta del género conmelinácea, ¿no? Pero al poderlo ver, ¿no? La planta misma con flores, nos damos la sorpresa, ¿no? Que esta orquídea, ¿no? Pertenece al género Cranichis. Y esas son, ¿no? Las rarezas que podría encontrar en mi área de estudio. Y también, ¿no? Producto de estas investigaciones, ¿no? Que hacemos en el lugar, ¿no? De catalogar de cuánta cantidad de especies tenemos y para así conservarlas, ¿no? In situ. También se realiza, ¿no? En lugar, educación ambiental, ¿no? Que consiste, ¿no? En inmiscuir a los niños
en proyectos de reforestación, ¿no? Invitar a los colegios cercanos de nuestra área de estudio, ¿no? Para hacerles conocer, ¿no? El valor importante, ¿no? De estos bosques montanos, ¿no? Y como podemos observar en aquí, ¿no? Se ve enseñando a los niños, ¿no? Avistamiento de aves, ¿no? Para que ellos comprendan, ¿no? Qué aves tenemos en el lugar y qué función cumplen ahí, ¿no? También los niños, ¿no? Producto de esa experiencia, ¿no? Nos dan a conocer, ¿no? Por qué causa la tala de árboles, ¿no? No a la tala, ¿no? Y en aquí podemos ver también, ¿no? Que se está haciéndose estamos conversando con los niños, ¿no? Haciéndoles entender lo fundamental, ¿no? Que es la conservación, ¿no? Y para qué sirve también, ¿no? Las orquídeas, ¿qué son las orquídeas? ¿Qué son los árboles o las aves o algo, ¿no? Mediante dinámicas, juegos, las hacemos entender a ellos, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Que los niños son el futuro, ¿no? En realidad, en ellos estamos emprendiendo, ¿no? Lo que es esto de la educación ambiental, ¿no? En lo que es en tema más en orquídeas también, ¿no? Y las conclusiones, ¿no? Que hemos podido llegar producto de esta investigación que hemos encontrado, ¿no? Reportamos 35 géneros con 101 especies, ¿no? Al género Pleurotalis con 14 especies, seguida de Stelis, Epidendrum con 3 especies, se mostraron los géneros más diversos y menos frecuentes dentro del área de estudio. Se registramos 4 especies endémicas para la región de Cusco, que es Vasquelvillea machupicchuensis, Brachionidium machupicchuensis, Epidendrum bocke y Epidendrum glislainae. Y dos registros posiblemente nuevos, ¿no? Para la región de Cusco, ¿no? Ya hemos encontrado Epidendrum bambus citricolo y Dasioglossum spix. Y posiblemente reportes nuevos para aquí es para el Perú, ¿no? Epidendrum roncanum, ¿no? Que solamente se va a encontrar en Bolivia. También Epidendrum farinoso, ¿no? Que posiblemente que está encontrado en Bolivia, ¿no? También hemos encontrado en este valle, ¿no? En este valle de la cuenca del río Lucumaya en Huamampata. Y agradecimientos, ¿no? De esta charla a Doy por darme esta gran oportunidad, ¿no? De estudiar orquídeas en Pacha Conservancy, ¿no? Lugar donde hacemos conservación in situ de orquídeas. Y también agradezco bastante, ¿no? A Ingrid Córdoba Olivares, ¿no? Que siempre me ha ido acompañando en todos los viajes de campo, y a todos mis compañeros de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Que han estado siempre acompañándome, ayudándome a sacar los datos, ¿no? Y la información, ¿no? Que es importante. Y muchas gracias por su atención, ¿no? A todos. Y pueden contactarnos, ¿no? A estos correos o buscarnos en Facebook, ¿no? Apache Conservancy. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias a ti, James. Ha estado súper interesante. Estoy seguro que Miguel también piensa lo mismo y que todos los que nos han visto también han quedado encantados con las fotografías y el enorme trabajo que vienes desarrollando allá. Entonces, Miguel, no sé si hayan preguntas. Hasta el momento no hay preguntas, pero sí felicitaciones. La verdad es que te ha escrito Efa, Wilfredo, Juliel, Marina, Edwin, Erika, María, Jané, Juan, otra vez Edwin, otro Edwin, Jenny, Luz Marina. Bueno, tiene más o menos unos 50 mensajes de felicitaciones, de excelente labor, que las cosas las está haciendo estupendamente, qué maravilloso, muy buenas tus fotos, muy buenos tus trabajos. Y bueno, con el siguiente mensaje que quiero recopilar, como todo, y yo creo que, dame un segundito, te dejo aquí un mensaje, como, digámoslo, algo muy corto, que es, felicitaciones por tu gran labor, James, muchas felicitaciones, muchas gracias, y entonces, la verdad, fenomenal trabajo, has hecho una labor, por un lado, orquidiofurística, y por otro lado, educativa, y yo creo que por eso se aúnan a biología, se hacen educación ambiental, llevan a todo el mundo este conocimiento. Si tienen dudas o preguntas, no dejen de... Sí. Hay una pregunta, Miguel, de David. Hola, David, ¿cómo estás? Te pregunta, William, ¿es fácil el acceso al lugar si uno va en la región de Machu Picchu para visitar? O sea, ¿es fácil llegar a donde estás tú? Sí, ¿no? El lugar es
El lugar también corresponde, ¿no? Lo que es a un circuito, ¿no? También, como sabemos, ¿no? Para poder visitar a Machu Picchu, tenemos dos vías, ¿no? Una es que vía Ollantaytambo, vía férrea hacia Machu Picchu, y también tenemos vía terrestre, ¿no? Por autos y buses, ¿no? Y justamente cuando nosotros salimos de la ciudad de Cusco, rumbo hacia Santa María, Santa Teresa y Machu Picchu, no, no, nos, nosotros nos encontramos de Cusco a unas 3 horas y media o 4 horas y media. Y de la pista principal solamente estamos ubicados, ¿no? A 10 minutos caminando, ¿no? Para aquellos interesados en visitarnos, ¿no? Genial, genial, James. Tienes otra pregunta de David. Te da muchas felicidades y pregunta, ¿cuáles crees que son los más grandes retos que pudiste enfrentar en todo este proceso de crear ese lugar que nos mostraste hoy día? En realidad, los retos más grandes, ¿no? que he podido tener también yo es, en realidad, ¿no? Juntar, motivar, ¿no? También a muchos compañeros, ¿no? Que me acompañan a estas salidas de campo, a inventariar todo esto, ¿no? Y también también yo quiero resaltar también, ¿no? Apache Conservancy, ¿no? Que es una organización, ¿no? Que ellos no nos han brindado esta oportunidad, ¿no? La parte logística. Entonces, gracias a ellos hemos podido llevar todo a cabo esto, ¿no? Todos estos viajes, ¿no? Y en realidad no tenemos muchos sueños para más y espero que se logre, ¿no? Pasando este proceso de pandemia. Pues qué bueno. Creo que hay una pregunta más. ¿Si están haciendo conservación in vitro de estas especies o lo están pensando hacer? Lo que actualmente hemos hecho en el lugar es solamente una reproducción vegetativa de aquellas especies, ¿no? Que tenemos pocos individuos, ¿no? Pero para una producción in vitro, ¿no? Como dicen, todavía no lo hemos pensado, ¿no? Listo. Creo hay una más de Wilfredo. Dice, ¿cuál es la época ideal para ver orquídeas en flor en Machu Picchu? En realidad, ¿no? La época ideal, la más maravillosa, ¿no? Para que puedan visitar orquídeas tanto en la región de Cusco, tanto en Machu Picchu, ¿no? O también donde nosotros estamos trabajando, ¿no? En Huamantla, en Apache Conservancy. La época ideal es, ¿no? Entre diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo, ¿no? Época de lluvias, ¿no? Porque en esa época de lluvias, la mayoría de las orquídeas están en floración, ¿no? Pero también hay también grupos de orquídeas, ¿no? Que están floreando en épocas de secas, ¿no? Y también hay también orquídeas que florecen todo el año, ¿no? Claro. Y me parece que hay una pregunta más. Fitzroy dice, bueno, te da muchas gracias por la presentación y pregunta, ¿cuál era el conocimiento de la gente en la flora local y sobre todo en las orquídeas estudiadas? El conocimiento. En realidad, no, la gente local, ¿no? Cuando yo estoy en ese valle, la gente casi que vive en las comunidades, ¿no? No tiene conocimiento un poco, ¿no? ¿Qué es una orquídea, ¿no? Yo también cuando fui en ahí, ¿no? Yo tuve la oportunidad de enseñarles, ¿no? Estas son orquídeas, ¿no? En realidad, yo llevaba, cuento, ¿no? Una pequeña experiencia, ¿no? Que yo llevaba troncos con orquídeas, ¿no? Y la gente pensaba que estaba llevando leña. Entonces me dijo, ¿dónde llevas tu leña? Dije, no, esas plantas que están aquí son las orquídeas, ¿no? Y también yo les explicaba, ¿no? Y también a los niños, ¿no? Papacha Conservancy, ¿no? Ha hecho, ¿no? Hacer educación ambiental, ¿no? A los niños de los colegios bien cercanos se ha invitado, ¿no? Y se les ha hecho conocer, ¿no? Toda esa gran variabilidad de orquídeas que hay y también un poco de las aves, ¿no? Y también, ¿no? ¿Qué función cumplen, ¿no? Estos bosques montanos, ¿no? Que hay. Claro. Muy bien. Bueno, nuevamente gracias, James, por tu enorme presentación. Estuvo muy interesante. No sé si Miguel tenga algo quizá que añadir. No, que no se olviden que se nos viene otra conferencia. Acá están los links, sigan por el canal de Biología, sigan por
orquídea, que ese simposio está súper conectado. Y para aquellos que quieran recibir certificado, en la descripción está el formulario para que lo llenen, para que luego se lo enviemos. Es totalmente gratuito. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Y ya saben, aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Con todos. Muchas gracias. Listo. Gracias. Entonces, gracias. Hasta luego. Nos vemos.